Ricardo, te invitamos porque te volviste esta semana un hombre mediático con algunas denuncias importantes sobre las cuales vamos a preguntarte, pero te habrá sorprendido a vos, o, o por lo menos la novedad de que Mauricio Macri no va a ser segundo tiempo. Lo dejan en el vestuario, no sé quién lo va a reemplazar. ¿Te conviene a vos? ¿Te ayuda en tu campaña política? No, yo diría, no, de, en esa perspectiva no. Yo yo creo que era una decisión que yo esperaba que fuera en esa dirección, y alguna vez eh, te hice un comentario que tú tomaste risueñamente que yo creía que los expresidentes tenían que orientar eh, la opinión pública en sus países, como hace Fernando Enrique Cardoso, Sanguinetti, Lagos. Eh, a lo mejor. Me parecía que ese era el rol más potente que podía cumplir y el más valioso para la sociedad. Creo que ingresar de nuevo a la campaña a esta altura del... hubiera sido eh, complicado y creo que hay un mérito en despejar la incertidumbre. Yo lo vi valioso del punto de vista que despeja incertidumbres que estaban... Bueno, deja menos candidatos. Bueno, eso es una forma de despejar incertidumbre. Bueno, y ahí está Patricia y está Horacio Rodríguez Larreta. Y, ¿Y vos... está el gobernador de Jujuy, ¿no? Sí, bueno, el radicalismo. Ahora bueno, lo digo porque... Yo, yo, yo sé citaban... que tu corazón todavía está no, no, en no, Hipólito, pero... Estaban pero... hoy en la conversación el tema del reportaje a Lustoy sí. y la referencia Morales y yo siempre pienso que salvo que lleguen a una negociación muy conveniente una posibilidad es que vayan con fórmula completa, ¿no? Claro, propia a los radicales y eso, pero en la cabeza por ahí no para la interna por ahí va Horacio va Patricia y de abajo van todos juntos. No, está bien. Esa es una de las de las cuestiones que, que ha estado discutiéndose. Ahí sí yo tengo discrepancia. Yo creo que cuanto más oportunidades surjan, cuanto más competencia haya, va a ser mejor para la coalición. Yo creo que rigidizar todo desde arriba hace menos eh, incorporativa a la coalición. Yo creo que las coaliciones tienen que ser una esponja, no un erizo, y, y la idea de enbloquear todo le quita flexibilidad. Por eso mi opinión es ese no es el camino, es compitan a todos los niveles que eso enriquece enormemente. Bueno, saltamos de eso a un problema más cotidiano de bolsillo. ¿Vos has presentado algún tipo de denuncia con el, las últimas medidas del gobierno, en particular con el tema de este canje que le aplican a Lances donde le sacan los, los bonos más fuertes, con más futuro, digamos, y se los cambian por pesos. Sí, eso es desventurado. Primero porque cómo se explicó. Se explicó de una manera que no es la explicación que están haciendo ahora, pero digo... Eh, le ha hecho daño en la opinión pública. Yo sí. realmente me pareció. O sea que vos cambiaste de opinión entonces. No 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 no. Estoy diciendo que inicialmente la explicación generó un nivel de conflicto enorme. Bueno en la me dijeron pública. que me iba a beneficiar. Me están tomando el pelo. <laughs> no eso no eso no es cierto. Bueno, se lo se dicen recibe. al resto no, no, de los lados. No. Lo que digo es que ahora han tratado de buscarle otra vuelta. Yo creo que el problema que ellos tienen es de financiamiento. ¿no? Sí, es Todos sabemos el problema que tienen. Y, y tienen un problema de falta de reservas. Entonces, lo que hay que arreglar son esas dos cosas, financiamiento y reservas. La única manera de arreglarlo correctamente es, siempre con es los hacer mismos. el trabajo y hacer el trabajo implica corregir el atraso cambiario y robustecer el fisco. Ahora, este invento es un invento que se suma a varios inventos. Mencionabas la, las denuncias y acá viene sí. la, la línea que hay que seguir. Yo hace dos meses atrás tuve el problema serio de la decisión del gobierno de comprar eh, lo que ahora vende. Títulos a <laughs> precios muy altos que ahora va a vender a precios muy bajos eso desde ya descalifica porque en aquel momento el problema era acordé, acordémonos sí. era si había algunos que tenían conocimiento de la operación o no tenía conocimiento o la sea insight... si hubo información asimétrica no eh, digamos pero no, Horacio ¿por qué das tanta vuelta? vos lo que estás diciendo es si hubo choreo o no hubo choreo bueno, pero pongámoslo sí, ver, en inglés. Estoy por lo tratando menos. de ponerlo. Si alguien tuvo información privilegiada, Exacto. eso es todo el tema. Asimétrica, es privilegiada, pero diga, sí. yo tengo un lenguaje. Bueno, cambialo porque así ¡Ah! la gente te va a ver más. No, pero es que no lo no puedo cambiar a esta altura. Vamos, vamos al, al, al punto. Yo solo te pido que cambie la personalidad. No, no, te no. Que no, no, no la forma estoy, de estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, y lo haces por bien. Pero es mi forma de expresarme. Bueno, el segundo tema. Eh, eso está vinculado con la operación de ahora. Primero, porque vos compraste, ven, digamos, compraste caro presuntamente para bajar el riesgo país y ahora va a vender barato. Eso es horrible. Pero dólares. eso no viene Perdón. de ahora. No, pero espera, espera, espera. ahora déjame, déjame sí, puntualizar. Sí, sí. Ellos reestructuraron la deuda porque el 7%, 6 y algo que estaba la deuda que dejó Macri, les parecía muy oneroso, eh, digamos, casi usurario. Por eso fuimos a una negociación con una tasa del 3, pero que nos costó que no tuvimos nunca más acceso al crédito. Con el argumento, quiero que lo recordemos, que iban a financiarse en el mercado local emitiendo deuda en peso. Lo que hacen ahora, del 7 al 3, estamos colocando deuda entre 30 y 45, según el bono que coloquen, lo cual es disparatado. O sea, no se puede hacer, no se debe hacer. Perdón. Y tengo dudas si no, si no es penalmente responsable. ¿Por qué? Porque eso nos lleva inexorablemente al incumplimiento. O sea, yo de un papel lo sí. emito. A ver, para que la gente entienda, dado que tú sugieres siempre sí. que tengo un lenguaje un poco. Alambicado. No alambicado, yo diría de un profesor del último año de la carrera de economía. Pero voy a tratar de hacerlo simple. Mire, señora, señor. Emiten bonos por los que vamos a pagar 100 dólares y lo venden a 25 o a 24. Entonces le hacen hacer una pérdida a todo el país enorme. Con el agravante, me parece, que vos la deuda en dólares no la vas a poder reestructurar nunca. Mientras que con los pesos que le están encajando a la caja de los jubilados, se los van a reperfilar en cualquier momento. Bueno, ahí eso, eso va desde de suyo que van a reperfilar eso. Eso no. no además le entregan un bono de mayor duración, bueno, Pero digo. Acordémonos, no. hicieron el canje para bajar la tasa, colocan ahora a tasas que son estratosféricas. Argumentaban que colocaban tasas en pesos, ahora colocan tasas en dólares. Y siempre hay esos tratamientos privilegiados, es decir, ¿a quién le van a comprar? ¿Quién van a vender estas cosas? ¿Cómo se va a hacer esta operación? ¿Va a haber licitaciones o va a haber operadores? digo esas eran dos de las denuncias después hay dos más que he hecho sí, una esa, es sobre el banco central y, y, de, y, y, y otra la otra sobre, es sobre AISA, Aisa y la, en la del banco central perdón podemos así lo dejamos jugar un rato por, a, a Javier ¿Vos? Nos vas a sacar de este tema. No, iba hoy, hoy un poco por ahí también. En realidad, hablando de los bonos, la primera pregunta, pero creo que estuvo respondida, tiene que ver con esto de. Dicen que los jubilados no pierden, incluso que ganan plata. Y en economía la suma siempre es cero. Si los jubilados ganan, ¿quién pierde? No, claro, el tesoro y los contribuyentes. Pero digo. Y los jubilados. Tampoco es cierto eso. Es decir, ahora el argumento que le van a dar más bonos de lo que le van a quitar a paridades distintas. Todo eso es disparatado. Lo mejor, lo que es sano, es no meterse con la, el fondo de garantía. Porque el fondo de garantía, si creyera que tiene que tener otros bonos, los puede comprar y vender, hace esas operaciones. ¿Por qué el, el ministro le va a imponer cómo manejar la cartera? En general, cuando impone, pasa sacar. Ah. Entonces no es sensato eso. Ojo que por ahí algunos funcionarios... No sé si la Raberta, no sé si los, los presidentes de algunos de los bancos este, que tienen bonos en dólares van a seguir lo que dice el Ministerio de Economía. Bueno, está ese problema porque ahí hay un pro, hay una cuestión no, de si, si tenés responsabilidad y si en el no hay algún desvío de la ley de administración financiera. O sea, cuando tú ocupas un cargo de eso, hay que tener cuidado que no, que no le hagas un daño a tus defendidos. Exacto. Es decir, tú eres el fiduciante de, de los que te dieron el dinero, en este caso los jubilados. Había dos temas. Había un tema de, de Cristina que vos querías hablar y hay otro. No, que... ahí con Roberta tengo el problema de Cristina, porque están las dos jubilaciones de ella. Yo digo esto, no es que estoy enojado, pero, pero voy a contar mi caso porque es un caso interesante. Yo por edad ya estaba jubilado, yo voy a cumplir 72 años cuando asumí como diputado. Me hicieron dejar la jubilación para ejercer el cargo de diputado. Cristina cobra una pensión que es un beneficio extraordinario y muy, muy muy alto, son muchísimas jubilaciones, y logró que Raberta maniobrara para que pudiera cobrar dos, o sea, la de ella y la de Néstor, que eso no se puede hacer porque es un beneficio unitario. ¿Cómo fue la maniobra? Digo para que veas la responsabilidad sí. de estos funcionarios. Ocaña se había presentado, la diputada Ocaña sí. para objetar este, este procedimiento y se presentó Raberta para apelar. Entonces el juez dijo, dado que él defiende el interés público la ANSES, la sacan Ocaña del juicio. Como <laughs> querellante. Una vez que la retiraron Ocaña, por primera vez Roberta no apela. No sé si ves. Sí, sí, o sí, sea, sí, claro. si yo, cualquier juicio que yo haga contra ese, sí, Roberta apela. Con la única que no apeló es con Cristina. Que cobra dos. Jubilación. Cobra dos Espectacular, es que hay discusión en los medios si son 7 millones, es una cosa extravagante. Eso es, es... lo que de Roberta <laughs> bueno, es <laughs> una cosa extravagante. Pero digo, cuidado, porque fíjate vos lo que nos pasa a funcionar a personas como yo que van a ocupar un cargo en el Congreso de la Nación, a mí me obligan a, a renunciar a mi jubilación, que yo nunca entendí por qué, porque en el fondo. Yo aporté 52 años para esa jubilación, o 54. Entonces digo, ¿cuál es la razón de obligarme a mí que puse la plata a renunciar? Bueno, no lo hago por una queja sí, personal. gremial, lo digo para, para que veamos las desmesuras de esta administración. Desmesura que tienen que ver con eso de comprar bonos a precios extravagantes y venderlo regalado. Si más afuera tu asesor financiero, quebrás, Roberto. Pero no eso, lo nombraría, no, pero... no, 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 no digo eso. Primero, seguramente no, no apelaría a él porque normalmente prefiero a alguien que, que esté vinculado a la economía. Este, pero segundo... Bueno, para ser ministro economía. Cuando, uno, cuando uno es este el Estado, no repara en las cuestiones que repara en forma individual. O sea, que en el Estado le confían a cualquiera... Bueno, este es uno de los grandes temas. ¿eh? Bueno, Este que... tema también tiene que ver con la disputa para, para el futuro, en las fuerzas opositoras. A mí me parece que tenemos que tener un gran cuidado. Perdón, con la fuerza opositora pasó algo parecido. No, pero ahí viene. Tenemos que tener un gran cuidado de no convertir la disputa en algo hiriente o lacerante. Nosotros tenemos que entender que las primarias son para lograr liderazgo y convergencia, no destrucción y, y división. Eso es muy importante. Eh, Ricardo, todas estas medidas de masa y más allá de si es capaz, no es capaz, etcétera, que no vienen al caso, cualquier persona, no masa, no solo un, un Nobel, si enfrenta a la economía argentina, la verdad es que mucho no sabe qué hacer. Y tiene que rascar la olla, tomar medidas que nunca hubiera tomado que, o que nunca había pensado, etc. Y corregir los desequilibrios acumulados por irresponsabilidades. Eh, porque hubo desequilibrio acumulado por irresponsabilidad. ¿Qué razón había para atrasar el tipo de cambio de la manera que se lo atrasó en el 21 de, y el De el eso 28? te voy a hacer una pregunta también. Pero, pero, y fíjate que ellos recibieron del expresidente Macri una situación fiscal que estaba prácticamente equilibrada antes de intereses. Sí. Es decir, si hubieran mantenido una mínima disciplina, el problema que tendríamos hoy sería mucho menor. Bueno, supongo que lo hicieron para contener la inflación, le salió mal. No, yo creo que hubo mucha, mucha demagogia, mucha irresponsabilidad. Fíjate el caso este, no, no, que a mí me, me, me subleva cuando dicen que el, la jubil, este, esta pensión a los que nunca o la jubilación a los que nunca aportaron de moratoria. un millón de personas que nos va a costar una cifra extravagante no te porque no la van a fue inesperada unexpected en inglés sí. inesperada generada por la bancada oficialista yo digo, no fue inesperada el ministro Massa no para ni el colectivo esta es la verdad o sea, una medida disparatada que destruye por eso están tardando tanto para... No, no, para van el a hacer, el anuncio. no lo van a hacer. No, pero, pero digo, es una locura. Ahora, Ricardo, estamos pésimos. Inflación, reservas, todo lo que quiera. Ahora, ¿por qué en las provincias los gobernadores, si se presentaran, algunos no pueden, a renovar su mandato, en términos generales, todos serían reelectos? ¿Por qué los intendentes de la mayoría de las provincias, si se presentaran todos, serían reelectos? En las provincias no hay piquetes, en las provincias pagan los sueldos, en las provincias se vive con cierta normalidad. Hay un problema único entre el, la provincia de Buenos Aires y la capital federal que son los causantes de todo esto, que en el resto está estable. A ver, para, para pasar una noticia de hoy. Por el cambio volvió a ganar en Córdoba, en Hernando había ganado la semana pasada, está ganando por márgenes muy grandes. Lo que yo veo es que nadie registra esa información. O sea, es verdad que los dirigentes a nivel de gobernador y a nivel de intendente están bastante mejor que el sainete que es el gobierno nacional, porque reconozcamos que lo que han hecho a nivel del gobierno nacional es difícil hacerlo peor. Es todo disparatado, es disparatado el enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidente, las denuncias de la mujer del ministro de Economía con el presidente, es, es un, un bodevil, o sea, ¿no? si, uno, si uno no estuviera en la Argentina, si yo lo pudiera mirar de afuera, es, 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 es un acto cómico. Entonces, es lógico que el gobierno nacional tenga un gran desprestigio porque han hecho todo lo posible para ser visto por la sociedad como un gran fracaso. O sea, este gobierno se va a recordar como un gran fracaso y acá, al revés de lo que dice el presidente, tuvo tres años de precios excepcionalmente favorables, tuvo un clima razonable, no, no este año, año, y... Gozó de exportaciones excepcionales, no porque aumentó la cantidad, que es lo que es nuestra sí. responsabilidad, sino porque tuvo la suerte. Entre otros, la guerra no favorece. No, sí, no, bueno, convengamos que el COVID no te favoreció. Eso no te favoreció, pero eso ocurrió en el resto del mundo. Pero la caída esa, sí. la recuperación fue muy fuerte, y yo creo que nosotros podíamos haber planeado esa secuencia. Primero, hacer que el covid sea menos dañino, ese cierre brutal que hicieron, ese cierre de las escuelas fue, fue todo descriteriado. Te pido un favor, primero pasar a la última pregunta, que es una pregunta para docentes, que la va a hacer Javier, porque está en relacionado con una clase que nos dio hace una semana Cristina Fernández de Kirchner y que tal vez vos nos podés resolver este misterio en el cual nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo es Javier la historia? Que Cristina dijo en, en este acto que, que dio el otro día de la, la, del grupo de Puebla, dijo que Hayek fue el precursor de esto del neoliberalismo en Chile, que es el experimento neoliberal, que se tomaron sus ideas y que era un hombre de la escuela de Chicago como Milton Friedman. Yo me quedé sorprendido con esa declaración, porque a Hayek lo tenía de la escuela austríaca. No, Pero, y, además, y él, es, creo que es de la Escuela de Chicago. A ver, vamos. ¿esa confusión de Cristina aplica a todos los aspectos económicos? Hayek fue un pensador formidable, de una gran producción intelectual desde los años 30. Formó parte de todos los debates, fue profesor en la London School of Economics. Sí. Fue profesor no en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, sino en otro departamento, porque era. Y ha sido una figura colosal en materia filosófica, además de un economista eh, formidable, porque en economía lo que es difícil es inventar cosas. Haye inventó. Eh, fue profesor en Friburgo, fue una persona de una, digamos, de un alcance cosmopolita. Ha sido una figura señera. Ahora. No es que hubo un experimento en el que Hayek tuvo relevancia. Seguramente, en la medida que se generen libertades, Hayek hubiera estado de acuerdo, porque él creía que el exceso del poder gubernamental no solo dañaba las libertades, sino llevaba a una mala asignación de recursos. Pero yo diría, no es la persona más autorizada para hablar de estos temas nuestra ex presidente o nuestra vicepresidente, fíjense toda esta confusión que tiene sobre el bimonetarismo, la confusión que tiene sobre los déficits fiscales. No sé si han observado que Guzmán la corrige siempre. Exacto. Que es A mí Alberto, me divierte Alberto Fernández. Claro, Guzmán la corrige todo el tiempo dice no usted no sabe de las estadísticas, no entiende los problemas y yo creo que parte del daño grande que hizo el kirchnerismo es que ella cumplió un rol muy grande hablando de cosas que no entiende. Perdón, quédate ahí. Buenas noches. Gracias. Gracias. A ustedes, en un minuto volvemos para despedirnos. Químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Me olvidé de pagar la luz que vence hoy. Tenés la App Ciudad para pagarlo online sin vueltas. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país, un gran pueblo. En Lanús apostamos al desarrollo económico local. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta cero pesos. Eliminamos 32 derechos de oficina y 9 tasas para aliviar la carga fiscal de los comercios y empresas del municipio. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5 4 3 2 1 kini 6. Próximo pozo, 450 millones de pesos.